Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para lecturas de amor y afecto en el mes de septiembre y vamos a hacer la lectura para el signo de Sagitario. Para los que son nuevos les comento que esto es una lectura colectiva, no personalizada, así que traten de no tomarse esto a modo exclusivamente personal, porque no lo es, ¿verdad? Eh, Ustedes aquí van a vivir una... a recibir una energía colectiva, como dije. No van a estar todos los millones de un signo en una sola lectura, eso es como imposible. Pero eh, sí un gran grupo de miles de ustedes que va a tener que adaptar esto que yo leo a su historia personal, ¿verdad? Muy bien. Eh, también sirve para otros signos que tengan ascendente luna en sagitario y si bien esto habla de amor es de amor es de amor de varios tipos o sea puede ser asuntos de relaciones ya sea de pareja o sea de familia o alguna amistad especial lo que tengas lo que tengas necesidad de recibir un consejo ¿m? para cualquier tipo de relación eh, voy a dejar también por aquí mi celular para aquellos que quieren informarse sobre lecturas personalizadas o el estudio evolutivo al que llamo manual o Biblia de vida, que es algo que va a servir para siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos... la energía en la que estamos entrando. ¿eh? Esta energía nos habla de tiempos, de dudas, dudas, es, vas a estar ante cosas que no vas, a, no vas a poder, te vas a sentir así, confusa, confuso, esto para ambos sexos, ¿no? Confusa, como eh, no saber ante qué, querer ver, pero ver solo como penumbra, como, como siluetas confusas, ¿no? Es decir, eh, quieres, quieres tener las respuestas de algunas cosas, pero son respuestas que solo se encuentran en el, no en la cabeza, no en el pensamiento. Si buscas por ahí, así vas a estar, súper Es decir, eh, para encontrar la respuesta que tú que te van a surgir las dudas, o sea, sobre las dudas que te van a surgir, tienes que ir al corazón, al alma, a la intuición, esa parte. Por aquí hay algo que os mira, una carta que cruza, que es consejo, sugerencia, advertencia. Bueno, está aquí y esta carta te dice: Mira, esto se puede leer de dos maneras. Tú ve cómo lo adaptas a lo tuyo, cuál te encaja más, cuál te armoniza. Una de las lecturas es que tienes que poner pasión en algo, es decir, que te está faltando. Eh, aquí te da una pauta, ¿no? Pero igualmente la respuesta total la tienes que buscar en tu interior y en cada caso va a ser distinta. Como esto no es personal. La tiene que buscar ustedes esa pregunta, esa respuesta. Pero algo te ayuda aquí la carta y te dice: tú tienes que actuar, ponerle más pasión a las cosas. A lo que sea que te esté preocupando, falta que tú le pongas energía, que le pongas tus tres chakras básicos: tierra, púbico y plexo solar. Está faltando la pasión de tu parte para que la apliques en lo que sea que tengas que aplicar. Eso por una parte. La otra, eso sí es un consejo. Si fuera una advertencia, te diría, cuidado, hay algo que te tiene atrapada en el pasado. ¿no? Algo, el diablo también, la parte negativa, la parte positiva es la pasión para lograr los objetivos. La parte negativa es eh, vicios, malos hábitos, tal vez una toxicidad. ¿no? alguna relación tóxica de la cual no te puedes desprender, tal vez tienes algún tipo de vicio con una persona que no puedes dejar por, por esa causa, eh, se te ha hecho vicio esa persona en la vida a pesar de que no te hace feliz, eh, que te hace sufrir, eso también puede ser, es decir bajas pasiones que te tienen atrapado atrapada en el pasado en cosas que tendrías que soltar o desprenderte y te está costando. Tú ve cuál de las dos te puede estar, eh, cuál de los dos consejos puede servirte a ti, según tu historia. Aquí lo que viene del año pasado, más lejano, más cercano. Lo más lejano, la carta de la fuerza, nos habla de que tuviste que equilibrar, tuviste fuerza interior en algunos momentos, la aplicaste, es decir, en equilibrio tu espíritu con materia que se quería desbocar, pero tu espíritu te controló, es decir, y tuviste buen manejo de las situaciones emocionales, buscaste el equilibrio, estás buscando el equilibrio desde hace mucho en, en lo que es una relación, ¿no? Una relación que llevas pero tú tratas de controlar y de mantener, pero bueno, está esto que ahora tienes que solucionar. Ahora te surgen dudas, no sabes qué hacer, tal vez tú vienes haciendo el esfuerzo por mantener una, el equilibrio en alguna relación, ¿m? pero bueno, eh, parece que hay algo, o bien te falta como si, que lo aplique, que apliques, que no es solo mantener el equilibrio, que apliques pasión en el hecho, o bien tienes que desprenderte de algo muy tóxico que no te está dejando avanzar, ¿no? Y que no te deja ver las cosas con claridad. Aquí tenemos lo que viene de afuera y cómo tú reaccionas. Afuera hay una figura, parece una figura masculina, pero es una energía, ¿no? Mira. El emperador y la emperatriz son sus dos energías complementarias. Esto es lo que viene de afuera y esto es tú. No importa si es al revés, si tú eres varón y lo que viene de afuera es mujer. No importa eso porque no hablamos de sexo sino de tipos de energías. ¿Mm? Esta es la energía. Todos tenemos energía femenina y masculina. Esta es una energía avasallante, es decir, una energía bastante individualista. Eh, que se quiere independizar de todo, que piensa más que nada en sí mismo, que da las órdenes sin contemplar a veces mucho a los otros. Bueno, es un poco eso y es lo que tendrías que estar eh, pensando qué persona tiene esas características. Puede ser la persona tóxica que está en tu vida o puede ser la persona a la que tú quieres llegar que te cuesta y que te falta o que quieres entender y que tienes que actuar en algunas cosas y no estás actuando. Sin embargo, aquí yo te veo con la carta de la emperatriz que es complementaria. Es decir, también es una reina, también es algo que domina, también hace lo que quiere, tiene fuerza. O sea que tiendo más a pensar que por lo menos la mayoría de ustedes está en la segunda de estas opciones que di, es decir, eh, en una relación un poco tóxica, ¿no? Es decir, de la cual tú complementas, es decir, la persona puede ser que sea negativa, que sea, eh, vamos a decir un poco abusadora, rezongona, dominante, con un carácter fuerte, dominador, dominadora, que quiere que se haga lo que ella diga y nada más, eh, puede tener algún rasgo de narcisismo, eh, pero tú lo complementas, nada más tú eres más apacible, a ti de alguna, tú, de alguna forma, tú no quieres desprenderte de esta figura. ¿no? sientes que es como complementaria a ti pero tú no eres tan así como esta persona es decir complementas porque es una energía que de alguna manera se siente atraída por este tipo de energía no pero tú eres como más como como la madre tierra es decir una energía que si bien tiene su poder es muy dadora eh, piensa tú sí piensas en, en el todo piensas en la pareja o piensas en la familia o piensas en, si fuera una relación de amistad, en ambas partes. Tú piensas en, en todos, no piensas solo en ti. Pero hay algo que te mantiene atado a esta persona. Es ¿sí? porque de alguna manera sientes que hay como una complementariedad. Buah, hay que ver, porque si es una relación tóxica, posiblemente hay que desprenderse. También el accionar de esto puede tener que ver con eso ir en conjunto el tener que desprenderse de esa toxicidad y tomar acción es decir no, no no dejar que las cosas pasen o que ocurran o que sigan ahí porque bueno no sé no sabes no tú tienes que tomar acción también en el si tienes que resolver algo con esta persona mira aquí lo que está en tu mente y lo que está en tu subconsciente en tu mente está la torre, veo que hay desilusión, que tú te habías hecho otras ideas tal vez de esta relación, y que esto ha fallado. Hay desilusión, estos son torres que se hace el ego, ilusiones falsas. Pensaste tal vez que tú podías, porque te sientes como complementario a esa persona. No importa qué tipo de relación sea, ¿eh? como dije, puede ser pareja, puede ser una, un familiar, puede ser una amistad. No sé, pero tú pens te habías hecho ilusiones con esta persona tal vez de hacer cosas en conjunto o de estar en pareja o lo que sea, pero es una persona bastante tóxica, bastante insoportable de controlar, de dominar, como dije, muy, muy ella, muy él, muy eh, narcisista, ¿no? Pero tú igual te sientes atraída, a pesar de que sabes, estás atraída o atraído hacia esa persona. Hay como una complementariedad tóxica, ¿no? Y ahora igual ves que las cosas, eh, la persona esa te hace sufrir, tal vez has tenido intenciones de recuperar, de que se podía hacer cambiar a esa persona, pero no, hay desilusión. Y internamente ves, estás como estancado. Por eso también la recomendación de movimiento, de hacer, de actuar. No actúas, te sientes... Es como atado, hay como una atadura psicológica o emocional hacia esa persona. ¿Ves? Piensas mucho, pero no haces. ¿sí? Estás atadita aquí. Es como que no termino de ver qué es, por eso es tanta confusión. Quiero desprenderme de esto, pero no sé cómo, pero también lo quiero tener a mi lado. Y es como una cosa muy tóxica de ambas partes, diría yo un poco, ¿no? Es decir, porque tú también. Te sigue sintiendo atado una persona que no te hace feliz, que te ha desilusionado. Y igual sigues con esa atadura mental, ¿no? Aquí el resultado final, que no es para todos, pero es para la mayoría. Y miren, sale el juicio y el sol. ¿Ves? Tú sigues sintiendo que esta persona es tu alma complemento y estás buscando una verdad. Mira, veo que por lo que dice aquí, buscas la verdad. Recién dentro de un tiempo te vas a poner a pensar, a buscar esa verdad como te lo aconsejan aquí, ¿no? Es decir... Eh, esta carta te dice que hay confusión, mucha confusión en ti, porque tú también has entrado en ese juego tóxico de la relación y te cuesta mucho desprenderte. Recién después de todo esto, de bastante tiempo, vas a empezar a enfocar la mirada hacia el lugar correcto, es decir, a investigar, por más que sientas que esa persona es tu complemento, a buscar una verdad interior, a ver qué te pasa, qué vas a hacer con esta persona. La persona no va a cambiar. ¿eh? no produce cambios, no veo que haya cambios ninguno. Es decir, lo que veo es que tú sigues confundido, confundida por un tiempo largo, y que te vas recién dentro de mucho tiempo, vas a estar como... Sintiéndote capaz de entrar a buscar una verdad en tu alma. Y por supuesto que aquí no te va a decir cuál es esa verdad, porque ustedes son millones y para unos esa verdad va a ser una y para otros otra. Son verdades diferentes, propias, que están en el alma de cada uno. Pero tienen relación con esa persona que tú la sientes que es como un alma complementaria. Que puede ser pareja, puede ser un hijo, hija, madre, un hermano, un, una amistad especial. Pero hay una relación como. Mm, más que eh, tú lo sientes como complemento, pero más que es una relación tóxica, aunque sea un complemento, hay algo que no está bien, tal vez porque hay algo que cambiar, algo que manejar, cada uno sabrá, o simplemente no va a funcionar, esto es la respuesta que cada uno en su interior tiene que encontrar. ¿eh? Bueno, queridos amigos, veo que va a ser un tiempo de incertidumbres y como cada caso es único y es personal, lo final es... Esta resolución o la respuesta que encuentren en su alma va a ser diferente. Pero veo que vas a estar un tiempo más en la confusión y recién después de un tiempo largo te vas a poner a buscar en el lugar correcto la respuesta. Te deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para tu vida, amor, paz, muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas. Amor para todos y hasta la próxima.